grisa y veo la máquina esta que es para picar esto. De, mira, esta máquina tiene el motor y con el motor la llevas a la finca y coge y hace la paja. Vale, bien. Pues yo me la traje en prueba. No tenía que estar con las hojas y picando ni nada de eso, ¿no? Bien. Entonces más tarde el motor se me fastidió. La preparé para el tractor. Y entonces con ella vinimos aquí a hacer esto. ¿Qué pasa? Que cuando vinimos a hacer esto, habíamos 5 personas, 3 o 4 tíos agarriándome y yo venga, pum, pum, pum. Le digo, Pacu, al teniente alcalde. Yo, estamos locos, tío. Tenemos que irnos a una máquina de esta. Entonces hagamos las alpacas y un solo tío trabaje solo. Habemos 5 personas aquí, lo vamos a matar. Y encima, ahora hay que cogerla y echarla en sacos a mano. Aquellos te la dejan para acá. ¿Qué ventaja tenemos en nosotros ahora mismo, por ejemplo, en empacar las alpacas? Que tú puedes hacer una tonga para arriba de 20.000 metros, si quieres, darle para arriba poniendo las alpacas. Esto no puede entongar. Claro. Esto no lo puede entongar. Sí, puedes hacer una tonguita poco más o menos, pero se te coge un montón de sitio. Ahora vamos a recoger esto y dejamos la mitad atrás. Claro. Y por eso, gracias, yo digo siempre gracias, ¿no? A que el alcalde cogió a Antón y ahora pues estás tú. Por eso te estoy diciendo que vamos a ir a la reunión abajo. ¿Cómo que no vamos? Seguro, porque sí. Es que esto hay que mandarle para... Esto hay que tirar con esto. Seguro, seguro. Es seguro. Que hay que tirar con... Y yo soy contratista. Claro. Yo soy contratista y gané un montón de dinero. Pero ahora no hay para dónde ir. Hoy es 21 de julio del año 2010 y estamos en Valle Seco haciendo una experiencia de enfardado de un centeno. Arriba para el fondo. Claro.